Iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Es el lugar especial para estar en su presencia. Ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos y por permitirnos llegar hasta su hogar o donde sea que usted esté. Gracias a la tecnología podemos sintonizar desde cualquier lugar, ya sea de su casa, de la oficina, del trabajo, en el carro. Pero sí, lo importante es que usted aparte este tiempo para poder adorar a Dios y también recibir de lo que Él tiene para usted en esta noche. Así que vamos a cantar en esta ocasión. Vamos a declarar cuando Dios está en un que Dios, cuando está en un lugar, el enemigo huye, los muros caen, y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a abrir nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón y entendimiento para poder saber cuando Él está aquí y poder disfrutar su presencia. Vamos. Abre mis ojos, yo quiero verte. Mi corazón para conocerte. Y mis oídos para escucharte. Muéstrate, Jesús. Muéstrate, Jesús. Abre mis ojos, yo quiero verte. Mi corazón para conocerte, oh, y mis oídos para escucharte. Muéstrate, Jesús. Muéstrate, Jesús. Dios está aquí, está aquí,
Es aquí, es poderoso. Venimos hoy para ver tu rostro, Dios. Dios está aquí, está aquí, está aquí. Él es fiel. Nos acercamos a Cristo. Oh, Cristo, muéstrate. Abre las puertas, revela tu gloria. Abre naciones, establece tu reino. Hoy, los cielos, derrama tu espíritu. Muéstrate, Jesús. Muéstrate, Jesús. Dios está aquí, está aquí, está aquí, es poderoso. Venimos hoy para ver tu rostro, Dios. Dios está aquí, está aquí, está aquí, Él es fiel. Nos acercamos a Cristo, oh, Cristo. Muéstrate, oh, 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 oh. Dios está aquí. Santo, eres santo. Aleluya, Dios está aquí. Dios está aquí. Solo tú eres santo. Eres santo. Aleluya. Dios está aquí. Dios está aquí. Está aquí. Está aquí. Es poderoso. Venimos para ver tu rostro, Dios. Dios está aquí, está aquí, está aquí. Él es fiel. Nos acercamos a Cristo. Oh, Cristo, muéstrate. Amén. Y es increíble cómo cuando su presencia se manifiesta, porque Él siempre está ahí y nosotros no cobramos conciencia de su presencia, pero cuando lo hacemos, vemos cómo las cosas cambian y cómo nosotros cambiamos. Y por eso es que queremos que abra nuestros ojos, nuestro corazón, para poderlo conocer, porque eso es lo que nos transforma, conocerlo a Él. Y seguimos adorando a Dios. Y esta es una canción que me encanta mucho porque es sencilla, es un clamor
del corazón, pidiéndole a Dios que nos transforme, que nos cambie. Es un canto que ya tiene varias décadas, pero es tan poderoso porque, como les decía, es un clamor que si nosotros lo tomamos como un clamor nuestro todos los días para poder pedirle a Dios que nos transforme y que nos haga nuevos y para que podamos reflejar más de su amor. Así que le invito a que cantemos y pedirle a Dios que nos renueve. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Dígale al Señor, ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Dígalo de nuevo. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Señor, gracias porque escuchas nuestro clamor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque nos amas y porque tú estás haciendo en nosotros tu obra perfecta. Quédate con nosotros en el resto de esta jornada, de esta sesión y háblanos a nuestros corazones. Amén. Dios les bendiga.
Buenas noches, hermanos. Qué privilegio que esté acompañándonos nuevamente, buscando escuchar palabra de Dios en este espacio de su iglesia Kemuel. Gracias por estar con nosotros. Si nos acompaña desde YouTube, le pedimos por favor que le dé a suscribirse a nuestro canal y que también le ponga ahí la campanita para que cada vez que subamos contenido en este canal de comunicación, le lleguen notificaciones y usted esté enterado de todo lo que estamos haciendo por medio de la palabra de Dios aquí en su iglesia. Amén. Así que vamos a comenzar esta noche. Gracias nuevamente por acompañarnos. Y el tema de esta noche es absoluta dependencia de Dios. Ese es el mensaje que yo quiero dejarle esta noche. Y no hay un mejor lugar o no hay un lugar más hermoso para que usted y yo estemos cuando estamos en la presencia de Dios, pero a la vez que estamos en la presencia de Dios, estamos en absoluta dependencia de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas o de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y no es un lugar para alguno de nosotros fácil de encontrar o fácil de llegar, o esa posición no es fácil para nosotros poder obtenerla, ya que nos gusta siempre añadirle ahí cositas a la aritmética de Dios, añadirle situaciones, añadirle cosas que nosotros no tenemos control o Dios todavía no está obrando, pero a nosotros nos gusta añadirle eso, esa influenciar en esas cosas y no depositar 100% nuestra confianza en Dios. Y hasta cierto punto es normal que tengamos ese tipo de situaciones en nuestra vida, porque hay un dicho muy conocido en el mundo de los dichos de las personas, que es a Dios rogando y con el mazo dando. Y eso es normal que nosotros querramos tratar de avanzar en los problemas que tenemos, querramos no darle la dependencia completa a Dios, sino que nosotros de una u otra manera influenciar o encontrar soluciones a nuestros propios problemas. Pero cuando se trata de la vida espiritual, Dios nos permite y nos exige, nos pide y nos invita o nos empuja a que lleguemos a depender totalmente de Él. Eso es lo que Dios quiere, porque cuando Dios quiere una total y absoluta dependencia de Él, que nosotros como cristianos, como sus hijos, dependamos totalmente y absolutamente de Él, Él va a hacer cosas o va a permitir circunstancias que nos obliguen a llegar a esa dependencia de Él, porque naturalmente hablando nosotros no lo vamos a lograr. Entonces Dios necesita prácticamente empujarnos a que dependamos totalmente de Él. Y Dios permite esos momentos para que tengamos una absoluta dependencia de Él, para que nosotros como seres humanos nos rindamos, para que literalmente en nuestra fuerza humana tiremos la toalla y digamos, bueno, realmente ya nada puedo hacer. Humanamente hablando, los recursos se me acabaron. Humanamente hablando, todo lo que yo podía hacer como ser humano ya lo hice. ¿Y ahora qué hago? Dependo prácticamente de la voluntad de Dios en mi vida. Y es en ese momento, cuando estamos en esa posición, cuando Dios definitivamente actúa. Y fíjese que esto lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 1. Acompáñeme por favor a Éxodo. Y me encanta esta historia, que es la historia de cuando Moisés nació. Cuando Moisés nació y Dios nos muestra cómo Él sigue estando en control aún en las circunstancias difíciles que permite que cada uno de nosotros pasemos. Así que leamos Éxodo capítulo 2, verso 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudieron ocultarle más tiempo, y tomó una arquilla de juncos y la calafateó
con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Este versículo nos relata la historia del nacimiento de Moisés, y Moisés dice la palabra que era un niño hermoso. En otras traducciones dice que era un niño excepcional. Realmente Moisés, desde la concepción y su nacimiento, este bebé traía algo especial. Este bebé, sus padres no lo veían como un hijo cualquiera o un hijo normal. Sus padres lo veían como un niño especial. Y si nos remontamos un poco a qué es lo que estaba pasando en este momento, en el momento que Moisés nació. Moisés no nació en un buen momento para el pueblo de Israel. Moisés nació en un momento difícil para el pueblo de Israel. Y veamos un poco en la historia del Éxodo 1. Y fíjese lo que el pueblo de Israel tenía, un destino diseñado por Dios. Y Dios ya le había dicho al pueblo: fructificar y multiplicarse. Y así fue. Eso lo dice en Éxodo 1:7. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Esta promesa ya la traemos allá cuando estudiamos la historia de Abraham. ¿Se recuerdan? Ya esa promesa ya es que el pueblo de Israel no iba a poder ser contado, iba a ser tanta la multitud como las estrellas del cielo o como los granos de arena en el mar, dice la palabra. Entonces ellos estaban multiplicándose, estaban fructificándose y multiplicándose en la tierra, porque ese era el mandato, y los egipcios se sentían amenazados por esto. Y entonces un rey de Egipto dijo, he aquí, en Éxodo 1:9, fíjese lo que dijo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y aún más fuerte que nosotros. Eso pensaban los egipcios. Los egipcios se sentían amenazados por este pueblo, porque eran muchos. El miedo que ellos tenían era que este pueblo llegara a ser más fuerte y mucho más numeroso que el pueblo de Egipto, y que fueran uniéndose a sus enemigos. Y entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron y qué es la decisión que tomaron? Pusieron al pueblo de Israel a trabajar como esclavo. Eso es lo que decidieron, a que trabajaran como esclavo y diseñaran sus ciudades. Eso es lo que ellos hacían. Pero cuando Dios tiene un plan para sus hijos, cuando Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, aún las circunstancias que estén pasando, aún la oposición que tengamos, ese plan definitivamente se cumple. Y miren lo que dice Éxodo 1:12: pero en cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y era lo que estaba pasando. El plan de Dios era que este pueblo se iba a multiplicar, iba a ser fructífero y se iba a multiplicar. Ese era el diseño que Dios tenía para ellos. Ese era el plan que Dios tenía. Entonces no había nada, no había ningún rey, ni ninguna estrategia, ni ninguna situación que pudiera detenerlo, el plan que Dios ya había diseñado para este pueblo. Y fíjese lo que dice en Éxodo 1:16. Esto ya es una estrategia que el rey diseña. El rey de Egipto diseña una estrategia para parar el crecimiento de este pueblo. Entonces cambia de estrategia y habla con las parteras hebreas y le dice: cada vez que nazca un bebé, si es niña la van a dejar vivir, y si es niño lo van a matar. Eso era la estrategia que ellas habían diseñado. Entonces en Éxodo 1:16 dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces dale vida. Pero las parteras temieron de Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los hijos.
El rey se molestó en esto y reclamó a las parteras, pero las parteras tuvieron ahí que manipular la situación y decir de esas que llamamos mentiras blancas, ¿verdad? Esas mentiras piadosas. Y le dijeron al rey que las mujeres egipcias eran muy fuertes y que cada vez que el hijo nacía, las mujeres no quedaban débiles, sino que al contrario, agarraban a sus hijos y veían que estaban vivos. Entonces ellas ya no tenían oportunidad para matar a los niños. Y eso es lo que ellas dijeron. Entonces podemos ver que en el momento que Moisés estaba naciendo, no era un buen momento para que una mujer y un hombre, una pareja de esposos, se pusiera a pensar en tener hijos. De hecho, es un momento en que definitivamente esta pareja de hombre y mujer enamorado debían haberse calmado y haber dicho, no vamos a tener hijos en este momento. Pero como los planes de Dios son perfectos, no importa la dificultad que se esté pasando, no importa la circunstancia, cuando Dios tiene un plan, Dios va a cumplir ese plan en nuestras vidas. Y hay algo que provoca a esta madre, y no es una emoción de sensación como cuando vemos a un padre a un hijo, sino que es una emoción de ver a un Moisés bello, de ver a un Moisés valiente, de ver a un Moisés hermoso. Y la palabra de Dios dice que la mujer, la madre, vio a Moisés como un niño excepcional o un niño hermoso. Estoy segura que en el corazón de la madre de Moisés, en el momento que lo vio, ha de haber dicho, este niño tiene un propósito, este niño es enviado de Dios, este niño es un regalo del cielo, eso es este hijo que yo acabo de parir. Y en medio de las circunstancias y en medio de esa situación de desesperación en el que ellos estaban, se vieron amenazadas por muchas cosas, pero también había un rayo de esperanza, que era ver ese niño tan hermoso, ese hijo de promesa que ella estaba viendo. Entonces, si el faraón ya le había perdonado la vida por medio de las parteras, ella estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario por mantener a ese hijo con vida. Y lo dice la palabra que lo mantuvo 3 meses. Así lo dice la palabra. Y fíjese algo importante. Algo importante es que esta mujer se vio motivada a obedecer a Dios por medio de la manera que fuera, para que su hijo preservara la vida. Y fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 11, verso 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vieron que Dios les había dado un niño fuera de lo común y no tuvieron temor a desobedecer la orden del faraón. Eso era lo que estaba pasando. Ellos no tuvieron temor. Y en situaciones críticas o situaciones extremas que estemos pasando, que nos empujen a una dependencia de Dios, eso es lo verdaderamente importante en esas situaciones. Cuando la dependencia de Dios se mueve nuestra fe, cuando la dependencia de Dios nos mueve completamente a tener una entrega total a Él. Y eso fue lo que hizo la mamá de Moisés. Yo me la imagino, 3 meses su bebé. Fíjese bien, 3 meses de verlo crecer, 3 meses cuando los niños ya están, hacen sus gracias cuando ya lo ven a uno, cuando le conocen la voz, cuando ya saben el aroma de la mamá, cuando ya están menos frágiles y un poco más desenvueltos. Eso era lo que ella estaba viendo. Y yo no me imagino el momento donde esta mujer dice, ya no lo puedo seguir escondiendo, pero yo sé que este es un niño de propósito de Dios, entonces voy a hacer esto como un paso de fe. Y preparó la canasta y dice la palabra que la preparó de una manera para que no se filtrara el agua y ella pudiera ponerla en el río, y le puso brea
Lea, dice la palabra, la preparó y metió ahí a un bebé de 3 meses de nacido en una canasta y lo puso en un río. Mi hermano y mi hermana que me está oyendo, ese momento es un momento de entrega total. Ahí no hay para dónde, ahí no hay situación que salve a esta mujer de sentir que le están arrancando algo desde el fondo de su corazón y de sus entrañas, que es un hijo. Y yo no me lo imagino, porque si nosotros tenemos un hijo y lo amamos de esta manera, imagínese un bebé de 3 meses entregarlo de esta forma. Es algo impresionante lo que esta mujer hizo. Y cuando esta mujer pone a este bebé en el río y decide soltarlo, y ella decide soltar esa canasta, creo que suelta todos sus sueños y todas sus esperanzas y sus ilusiones sobre el nacimiento de su hijo. Pero ella sabe, o atrás de todo esto, hay un plan perfecto de Dios. Y Dios siempre tiene el control sobre cualquier situación que estemos pasando. Entonces, esta mujer le toca soltar la fibra más sensible para una madre, que es un hijo, pero también le toca dar pasos de fe, y ella comienza a ver cómo esa cesta comienza a moverse en el río y comienza a avanzar, y le dice a su hija que la siga. ¿Y qué sucede en este río incierto, en este río donde ya ella no tiene control sobre la situación, sino que decide soltar ya? ¿Qué es lo que sucede? Realmente ese río, eso que ella ha soltado, es como nuestro proceso o la situación que estén tocando vivir. Realmente yo le quiero hacer una pregunta esta noche, hombre y mujer de Iglesia que Muere. Realmente el proceso que le está tocando pasar, mi querido hermano y mi querida hermana, realmente este proceso, estamos dependiendo totalmente de Dios, o todavía tenemos pequeñas esperanzas, pequeñas ilusiones, pequeñas puntos de salida o luz al final del túnel, puesta nuestra esperanza sobre el ser humano y no sobre Dios? Realmente el proceso que estás viviendo ahorita, ¿tienes una total dependencia de Dios o todavía tienes una pequeña dependencia sobre un favor humano que alguien te deba, o sobre algo humano, o una ayuda humana que tiendes a encontrar, o ya estás totalmente dependiendo de Dios? Porque el río de lo incierto no es incierto en los brazos de Dios. Dios llevó a Moisés a los brazos de la hija del faraón. Fíjese algo sumamente importante: la canasta comienza a mover, la canasta comienza a bajar en el río, y cuando el niño comienza a llorar, hay una mujer, hija del faraón, que estaba tomando un baño en el río. Y cuando esta mujer escucha a un bebé llorando, esta mujer manda a traer a ese bebé, y esta mujer, que era dependiente de sangre de ese hombre que había mandado a matar a los niños, esta misma mujer es la que decide rescatarlo. Entonces, la hermana de Moisés, que andaba por ahí cerca, le dice: señora, yo le puedo conseguir una mujer que amamante a su hijo, para que su hijo crezca. Hay mujeres hebreas que lo pueden amamantar. Y adivine a quién mandan a llamar para que amamante a Moisés: a la mamá misma de Moisés. Así que aquí vemos cómo la misericordia de Dios se ve representada en todas las diferentes situaciones que pasan alrededor de la vida de este bebé, de este niño, porque Dios tiene un propósito. Dios ya tenía un propósito marcado para Moisés. Dios ya tenía un propósito para sus hijos y su descendencia.
Y ese propósito se va a cumplir independientemente de las situaciones que pasen a nuestro alrededor. Y eso mismo es lo que pasa con nosotros, con nuestros procesos. Dios ya tiene un propósito para nuestra vida. Dios ya tiene algo importante para nuestra vida, es un diseño desde que usted y yo estábamos en el vientre de nuestra madre. Así que mi hermano y mi hermana, quite esa ansiedad de su vida, bote esa ansiedad sobre su proceso, trabaje en eso, porque Dios está en control. Aunque usted vea el panorama gris, Dios está en control, así como estuvo con este bebé. Y esta mujer encontró una paz completa cuando la mandaron a llamar para que amamantara a su propio hijo. Y ella misma le daba leche materna todos los días para que su hijo creciera y lo vio desarrollarse como un príncipe de Egipto, y así fue. Y una vez yo leí algo bien importante: si yo soy algo, entonces Dios no es todo. Pero cuando yo no soy nada, Dios puede ser todo en mi vida. Así que mi hermano, si usted está dependiendo o usted cree que las circunstancias críticas que usted está viviendo todavía tiene una luz de esperanza de un favor humano en su vida o de alguien que lo pueda ayudar, todavía usted no está dependiendo totalmente de Dios para estas situaciones, para su circunstancia. Y yo creo que las circunstancias críticas nos ayudan a entender que realmente en la vida nosotros no podemos hacer nada, que todo lo que Dios permite, nosotros tenemos que admitir que cuando nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en los ojos humanos o en nuestras fuerzas humanas, Dios no va a actuar, que vamos a tener retos fallidos, vamos a tener circunstancias fallidas humanas, pero cuando nosotros dependemos totalmente de Dios, sabemos que en nuestra parte humana ya no podemos hacer nada, sabemos que ya pedimos todos los favores que podíamos estar pidiendo, pedimos todas las el apoyo que podíamos tener, ya se nos venció todo, mi hermano, humanamente hablando. Pues en ese momento es cuando Dios decide actuar y trabajar en nuestra circunstancia. Así que yo le invito esta noche a que no nos aferremos a las situaciones humanas, que si nuestras preocupaciones o nuestras aflicciones están aferradas a poder tener ayuda humana, todavía no hemos aprendido la lección, mi hermano. Nosotros tenemos que saber que el único que puede ayudarnos es Dios y que nuestra dependencia total y absoluta debe de ser por Dios para que nosotros estemos permanentemente aferrados y agarrados de Él. Aunque la situación o el problema se vea gris, sepamos que Él es el que está en control, que Él es el que permanece en control, que Él es el que está obrando en nuestro favor y que Él puede hacer en nuestras vidas para poder obrar en nuestra situación. Y si la voluntad de Dios es diferente a la nuestra, pues déjeme decirle, mi hermano, que la palabra de Dios nos dice claramente que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Así que, ¿qué es lo que el Señor espera esta noche? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y que es en este breve mensaje que quiero trasladarle esta noche a usted, mi hermano, y a usted, mi hermana, este martes. Es decirle que Dios quiere que nos rindamos a Él, que dependamos de Él, que tengamos una dependencia absoluta de Él,
que no dependamos de la fuerza humana, de los favores humanos. Ese momento cuando el cuello ya no existe, ese momento cuando ya pedimos todos los favores a todas las personas, ese momento cuando ya ni siquiera hay amigas cercanas o amigos cercanos que estén tratando de ayudarnos, ese momento donde ya es un momento de soledad, un momento donde usted dobla rodillas y lo único que hay es soledad frente a la presencia de Dios. En ese momento, cuando usted ya no tiene a nadie, cuando su fuerza humana se acaba, cuando usted dice, aquí ya topé, en ese momento es cuando Dios viene en su infinita misericordia y comienza a actuar en nuestras vidas. Así que yo oro esta noche porque nosotros que tenemos un proceso, nos rindamos en la presencia de Dios para que sea Él el que viene actuando en nuestras vidas a nuestro favor y de acuerdo a su voluntad, que siempre, como dice la palabra, es buena, agradable y perfecta, porque los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Jesús, esta noche yo me rindo ante ti, Padre. Tú sabes qué es lo mejor para mi vida. Yo escojo vivir en esta etapa de mi vida, en un lugar de completa dependencia para ti, completa entrega para ti, Señor. Y me declaro impotente ante mi situación, ante mi proceso, ante mi causa, Señor. Yo me declaro impotente y sé que tú, que eres todopoderoso en mi vida, vas a obrar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y de la misma manera, si usted no tiene a Cristo en su corazón, haga esta breve oración conmigo esta noche. Amado Padre, yo te recibo esta noche como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Entra en mi vida y en mi corazón. Dame una salvación perfecta, gloriosa y por fe. Ayúdame a depender de ti, Señor. Sé tú mi rey, mi soberano y mi salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y oremos también, mis hermanos, por los diezmos y las ofrendas como una ofrenda agradable a nuestro Dios, porque Dios ama al dador alegre. Amado Padre, yo te estoy entregando esta noche todos los esfuerzos de cada uno de mis hermanos, los trabajos, Señor, los proyectos, los emprendimientos, la fuente de ingreso, Padre. Gracias, Señor, te doy por tanto que nos das, Señor, porque tú nunca desamparas a tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Llene a la cena, Señor, sea usted el que da fuente de ingreso, Padre eterno. Llene a las cenas de cada uno de mis hermanos. Señor, no permita que el aceite y la harina escaseen, Señor, sino que sea usted el que viene dando abundantemente, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, el día de mañana, recuerda, tenemos culto con nuestro pastor. El día jueves, ministerio de hombre; viernes, jóvenes adultos; sábado, jóvenes adolescentes; y el fin de semana, nuestros cultos presenciales y nuestro culto en línea, y el lunes, culto de oración. Nos vamos a ver, primero Dios, el próximo martes nuevamente en este su espacio de Iglesia que Muere, con otro mensaje que el Señor nos va a traer nuevamente para nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Que el Señor le bendiga. Buenas noches. ¿Cómo hacerlo? Aquí están las opciones. Opción número 1, en línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar.
confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón Pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu banco Uni. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9:7.